compadre, ya estamos en un nuevo video de GTA Online y esta vez, hermano, estamos en una exposición de coches que no sé si vaya a salir muy bien, porque veo que los suscriptores no saben muy bien qué hacer. Pero bueno, chicos, estamos en una exposición de coches, faltan coches acá, ¿cierto? Pero bueno, no sé muy bien qué están haciendo, pero bueno, vamos a empezar con este. Señor, amigo mío, can you please go to your car and show me what you got, bro, show me what you got. Vale, vale, ahí va, ahí viene este güey. Perfecto, vale, abre las puertitas, bro. A ver si puedes. Enséñame lo que tienes. Enséñame lo que tienes, bro. Bro, enséñame lo que tienes. Bueno, ya no importa, o sea, el chiste es ver el coche. Ese güey sin playera no entiendo muy bien qué hace. Pero bueno, uy, está chulo, está chulo, hermanos. Pero bueno, vale, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, la verdad es que ha estado súper chingón. Y bueno, pues nada, ya puedes guardarlo. Vamos con el de Yoba, ¿vale? Vamos con el de Yoba, que está por acá. Vale, Yoba, es tu turno. Te toca a ti, bro. Te toca a ti, bro. ¡Échale! ¡Yoba! ¡Yoba! ¿Pero sos idiota o qué pasa? ¿Por qué no te subes a tu carro, bro? ¡Es que eres tonto! ¡Vamos, Yoba, vamos! Ahí está, por fin. Vale, bueno, espérate que Yoba ni siquiera lo saca al frente ni nada. O sea, ahí me lo deja, ¿sabes? Pues el coche está muy bien, no sé qué coche sea, pero está muy chulo. Bueno, parece que ni puedo pasar ni nada, pero bueno, ahí está. El coche de Yoba es ese, está muy guapo. Bueno, espérate que ya le tumbaron la puerta, pero no deja de estar guapo, ¿sale? Pues nada, hermanos, muy bien. Ahora le toca a este güey que viene briago el vato, o sea, viene mal. Güey, ¿qué pasa con los subs hoy en día? No sé, no, como que no vienen bien. Pero bueno, espérate, güey. Yoba, hijo de tu madre. Ya, te va a ti. Vale, bro, te va, te va, te va. Te va a ti, te va a ti, bro. Te va a ti, échale. ¡No, échale, bro! ¿Pero qué está pasando? Este es el... la exposición de coches más fake que he jugado. Por favor, bro, te va. Te va. Creo que no saben, chicos. Creo que no saben lo que hacen, pero bueno, ni pedo. Vamos a ir con el otro güey llamado Aya Longaniza. Vale, bro, te va. ¡Bro! ¡Te va! ¡Despierta! ¡Que eres tonto, hijo mío! ¡Te va! ¡Te va a ti! Nada, chicos, nada, esto es un desastre. O sea, última exposición de coches que hago. O sea, neta que no. De por sí no me gustan mucho. O sea, yo no las disfruto tanto, pero... a ver, que me gustaría darle oportunidad a los suscriptores de mostrar lo que tienen. Pero el problema es que, claro, no nos podemos coordinar entre todos. A ver, enséñame, bro, ¿qué tienes? ¡Bro, enséñame lo que tienes! Mira, yo paso de ese güey. Vale, vámonos con otro. Vámonos con este cochecito. A ver, bro, ¿puedes enseñarme lo que tú tienes? Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Enséñame, Isaí MR. Bueno, hombre, este ya agarró el pedo. Este güey sí agarró el pedo, no como los otros güeyes. Mira al otro güey, mira al otro güey. Pero tú ya pasaste, crack. A ver, enséñame. Va, hermanos. Uy, qué chulo, guapo carro, Madre mía, qué guapada. Qué guapada del Isaí MR, bro. Pues nada, el güey exhibicionista tiene que venir a ponerse arriba del coche, increíble. Pero bueno, hermanos, gracias Isaí MR. La verdad es que te la rifaste, muy buen carro. Pero bueno, le toca al otro, le toca al otro, ¿vale? Le toca a este camarada llamado The Gref. Madre mía, como vaya a ser el verdadero The Gref, yo aquí grito como niño. Pero bueno, hay un güey sin playera medio drogadito, Medio drogadito el drogadicto, el vato ese. Vale, chicos, vas tú, The Gref, por favor, ábrenos la puerta. Bueno, las puertas, porque son dos. Y enséñanos lo que tienes, ¿vale? Madre mía, el taquito de suadero, el Paco el Taco ese. Va muy bien elegante, va muy elegante. Me gusta cómo va su atuendo, Así que por el atuendo, si fuera de atuendo, mira, él ganaría. Pero no es de atuendo, así que ni modo, perro. A ver, bro, ábreme las puertas, bro. Échale. ¡Échale, bro! ¿Pero qué pasa? Bueno, ya no importa. ¿Vale? Échale, muy bien, guárdalo, bro. Guárdalo, muy buen coche, muy buen carro. Nada, me toca ir... aquí, me toca ir con este camarada llamado Mr. Alex. Vale, hay un güey que me está disparando. No. Vale, va Mr. Alex. Dale, bro, dale, bro. Vale, cromadito, mira, cromadito casi no me late, pero no está tampoco tan mal, con las luces se ve muy guapo, pero yo soy de la idea de que así casi no me laten. Bueno, no es cromado, ¿sí? No sé cómo se llame, pero bueno, chicos. A ver, hermanos, ¿me puedes abrir la puerta, por favor, bro? ¿Me puedes abrir la puertilla? Creo que no agarré muy bien el pedo.
Pero bueno, está muy chulo el carro este, ¿vale? Hay un güey que acaba de llegar, llamado Yoba. Bueno, ese güey había pasado, ¿no? Ese güey, ¿qué pedo? No entiendo, chico, pues nada. Hay un güey que me está preocupando, que está disparando ya. Y me preocupa, chico, pues nada. A ver, hermanos, de todos estos voy a escoger ya rápido a cuatro, de los cuales se van a ir a votación, ¿vale? Escojo el de este güey, ¿vale? Pasa al frente, bro, pasa al frente. Bueno, va a mostrar su carro, porque este güey no lo ha mostrado, ¿eh? Entonces, bueno, pero ya lo escogí porque, mira, está muy chulo, o sea, me gusta el de la impro. A ver, ¿cuál otro? Uf, es que estos están reñidos, ¿eh? Vale, pero a ver, es cuestión mía, ¿sale? No significa que por eso me tienen que, o sea, que a ti te tienen que gustar los mismos que a mí, ¿sale? Solamente digo que a mí me gustaron más algunos que otros, ¿sale? Entonces, bueno, escojo el de Isaí MR. Bro, échale. Vale, y escojo también el de... Es que este güey, el de Gref, ya nunca volvió a meter el coche. Uy, difícil decisión, ¿eh? Vale, escojo este también. Dale, bro, tú dale. Ey, bro, ¿por qué se acelera tanto mi coche? Mi personaje. Dale, bro. Dale, Sebas K19, ¿vale? Pasen al frente los ganadores. ¡Ah, este! ¡Pero este! Este no lo había visto, se acaba de llegar. Este suscriptor acaba de llegar. Este se tiene que quedar también en cuarto lugar. O sea, en los cuatro primeros lugares, ¿sí? ¿Sabes, chicos? Mira, está el de With Boy, está el de Alain Pro, está el de Sebas y está el de Isaí MR. Por los demás, pues no, la verdad que no voté por ellos, pero vamos a seguir haciendo más. Así que bueno, traigan los mejores coches. Este me gusta mucho, pero no me termina de convencer lo cromado, ¿sale? Es lo único. Y bueno, este también está muy chulo, pero igual, o sea, todos están chulos. El problema es que no voy a... Tengo que escoger a cuatro, ¿sale? Para hacer la encuesta en YouTube y ustedes van a escoger el ganador. Eso también les tengo que decir, ¿vale? El quinto lugar va a ser el mío porque pues yo quiero saber también en qué lugar queda el mío. Obviamente, a ver, yo lo pongo al mío para saber cómo está, ¿sabes? Porque nadie me puede dar la opinión de él. Pero bueno, van a ser cinco coches, estos cuatro y el mío. Espero no escojan el mío solo por ser mío, ¿sale? O sea, eso quiero aclararlo porque creo que en el anterior, en la anterior exposición se pasaron un poco, ¿sale? Porque votaron muchos por el mío, cosa que no me agradó del todo porque yo siento que el mío no era el mejor. Pero bueno, votaron muchos por el mío. Pero ahora espero que sea una votación justa. La voy a poner en la descripción cuando estén viendo este video. Bueno, en la descripción no. Bueno, sí, en la descripción el link. Pero en la comunidad, en la sección de comunidad va a estar la encuesta para que ustedes vayan a votar por el carro favorito. Solo van a estar los cuatro que escogí y el mío, ¿sale? Así que bueno, el primero es Withboy. Segundo es Sebascan19. Tercero es TheGref. Y cuarto es... ¿quién era? Era Isaí MR, sí, ¿verdad? No lo había dicho. Isaí MR, Seba, Alain Pro y Withboy. Y el mío, ¿sale? O sea, esos para ser votados. Y ustedes van a escoger el primero, el segundo y el tercer lugar. Pero bueno, hermanos, nada, por aquí lo vamos a dejar. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, saben, pueden regalarme un like, suscribirse acá en el canal si no lo están. Y nos vemos en un próximo capítulo, compadres. Paz y mucho, mucho amor. Vale, quiero disparar al aire, pero no se puede. Encima no tengo armas. A ver, otra vez. ¡Paz! ¡Oh, no, paz! Pero mucho amor a todos estos perros. Adiós, adiós, máquinas. Adiós, hasta luego. Bye, bye, bye. See you later, bros. See you later.